Esta tarde Magallanes se enfrenta a Provincial Talagante, acá en el Santiago Veras de Maipú. Magallanes a la cancha. Y empieza este partido entre Provincial Talagante de visita acá en Mueras. Ahí viene el centro y está Salas. Uy, se lo pierde. Increíble. 3 minutos de este primer tiempo y Magallanes bastante bien jugando. Ahí está. Uy, gol. 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 Gol de Magallanes. Un cabezazo de Palomita. Abascal, Abascal abre la cuenta. Estamos en el minuto 5 del primer tiempo y ya Magallanes abre el marcador. Abascal otra vez, inteligencia, Salas, uy, Salas. Ataca Magallanes, mire, Salas se la lleva ahí, va a tirar el golpe, gol, 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 uy, Magallanes. Minuto 11 del primer tiempo y era la tercera ocasión casi de gol. Ay, qué buen pase, señores, va a entrar ahí, tira el arco, uy, qué lindo Magallanes. Corre para Magallanes, viene el centro, ahí está la pelota en el arco, uy, se salva Talagante, pero está Cornejo en el área, ¿qué va a hacer? Se la entrega para el nuevo centro que viene ahí, ¿quién salta en el área? Ahí está, Sala, uy, la desperdicia en el área, chica, Magallanes jugando muy bien, vamos Magallanes. Un contragolpe, van 3 contra 2, y vamos a ver qué pasa aquí, entra solo el jugador y va a hacer el gol. Y ataja magistralmente, más que la primera llegada de fútbol y de toque y de gol para Provincial Talagante. Y Payaqueo se manda una tapada impresionante. Franco Segovia la tira cortita para Cachorro Arena, Cachorro Arena se la devuelve a Franco Segovia. Y es que está ahí, sala, uy, salita, vamos a ver qué pasa. Vamos Magallanes, minuto 40 del primer tiempo. Y empieza este segundo tiempo con Junior Fernández arrancando, entrando al área, va a disparar, uy, se la quitan ahí. Este primer minuto, llevamos 1 minuto de este primer tiempo y Magallanes empezó y entró con todo. Franco Segovia la tira al centro, ahí, ¿quién tenemos aquí para remachar? Cachorro Arena, eso fue córner. Abascal la lleva Junior Fernández, que la pierde, pero trata de apuntarla ahí y sigue Magallanes atacando. Recién estamos en el minuto 5 del primer tiempo y ya Magallanes total y absolutamente con el control del partido. Sin embargo, la finiquitación de esta jugada a veces no es tan feliz como quisiéramos. Magallanes atacando y ahí la toma Junior Fernández nuevamente, tira el pase, arranca frontal, tira al centro, ahí está, aquí en sala, el arco tira, Magallanes llegó, ahí está Junior Fernández frente al arco, va a gatillar, se lo pierde solo Junior Fernández, un pase frontal de Penrose, lo deja solo Junior Fernández, que malogra esta nueva llegada de Magallanes. Ahí entra Marcelo solito en demanda del arco, va a gatillar. Uy, hágalo Marcelo, gol de Magallanes, Marcelo Sala, esquivando jugador, entrando con el cuerpo, con el alma, al arco, y pone el 2-0, minuto 16 del segundo tiempo, Magallanes, gol de Marcelito Sala para Magallanes. Magallanes 2, Provincial nada. Karim Tapia se pone en la pelota, va a tirar el centro, ahí viene el centro. Uy, qué lindo de Cornejo, pero ahí está nuevamente el arquero. Uy, Salas se lo acaba de perder. Magallanes está muy bien en la mitad de la cancha, pero ahí Junior Fernández entra al área. Le van a faulear, estoy seguro que le van a hacer foul. Uy, vamos al córner para Magallanes. Ah, qué buena, para Franco Segovia, va a tirar el centro, ahí está, uy, muy bien Franco Segovia, casi la hace nuevamente este delantero que ha jugado muy bien hoy día. Ahí está, gol, Salita, Salas, para Magallanes, minuto 36 de este segundo tiempo y Magallanes pone el 3-0. Magallanes gol, Salas.
Uy, qué buena, mira cómo la toma de pecho Junior Fernández, se la pasa a Keno, mira ahí la triangulación. Junior Fernández va a tirar el centro, no, yo creo que se lo va a pasar, se lo pasa como siempre. Junior Fernández tira el arco, ataca el arco, gol, 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 gol. Uy, viene Magallanes, mire cómo toca, mire cómo juega Magallanes. Uy, Junior Fernández la tomó, aquí estamos. Uy, centro, pase, Junior Fernández la toma, gol. Uy, vamos Junior, minuto 44 del partido, ya no queda nada y termina este partido. Karim, bueno, este triunfo ante Provincial Talagante. Bueno, triunfo importante. Ahora sabemos que Iberia va ganando, así que es muy importante sumar de a tres. El partido ha sido un poco difícil por la calor, pero gracias a Dios se pudo sacar la tarea adelante. Gracias, Karim. Machito, este partido. Buenas tardes. Sí, un partido complicado. Creo que el primer tiempo jugamos muy mal. Creo que con el reto entre nosotros mismos, del profe, creo que se mejoró el segundo tiempo. Lograr hacer las ocasiones de gol, pero queda mucho y esperamos que persiga que nos sentimos acá para poder pasar los puertas. Gracias, hijito. Abascal, la mejor figura de partido, hace tiempo no destacabas tanto como hoy día, ¿qué pasó? Bueno, buen triunfo. Sí, contento primero por el triunfo y de a poquito voy tomando mi rendimiento, estuve harto tiempo lesionado y ahora contento por tomar la titularidad de nuevo. Bueno, felicitaciones y carrerones por la izquierda, ¿eh? Por la derecha, digo. Sí. Tenemos buen toque, buenas pasadas y el equipo menos mal se ganó y hay que seguir sumando nomás. Muchas gracias. Rodrigo, este partido felicitaciones, ¿no? Buenas tardes, sí. Teníamos que volver al triunfo, teníamos que volver a lo que nosotros estábamos haciendo. Nos costó harto el primer tiempo. Las complicaciones nosotros solos, pero lo bueno es que se ganó. Y nada, queda una vuelta entera que yo creo que si trabajamos bien y volvemos a lo que hicimos el primer campeonato, vamos a ser capaces de ser campeones. Magallanes tiene que luchar contra otro equipo, pero más veces Magallanes tiene que luchar contra el propio Magallanes, ¿verdad? Sí, la competencia la hacemos entre nosotros mismos, hermano. Yo creo que el equipo, por ahí nos hemos dado cuenta que somos capaces de ganarle a todos, así que, como te digo, nosotros tenemos que darnos cuenta que somos capaces y ahí nos está contando un poquito. Gracias, Rodrigo Pellaqueo. Bueno, Carlos, lo paso. No te entrevisto mucho en realidad, vas ahí siempre corriendo al lado mío. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te fue hoy día en este partido a Magallanes con Provincial Talagante? Al comienzo un poco difícil, controlamos muy poco el balón en mitad de cancha, nos generamos ocasiones de gol, pero nos supimos concretar en el primer tiempo y sabíamos que en el segundo tiempo teníamos que salir a matar porque... Magallanes parece que es de los segundos tiempos, ¿eh? No sé qué nos pasará, pero gracias a Dios se ganó, que es lo más importante. Bueno, tu rendimiento bastante óptimo hoy día, te felicitamos por esa jugada que hiciste y bueno, por los apoyos que hiciste para los delanteros porque hicieron los goles. Muchas gracias. Uno pone lo mejor de uno en cada partido, estando en la cancha, así que lo importante es que se ganó. Que esté muy bien, muchas gracias. Profesor, bueno, cedió, tenía que en un momento determinado Trasandino ceder y caer. Sí, es largo, sí, este torneo es largo. Sí, bueno, en un momento nosotros no pensábamos caímos. Ahora se pone interesante las últimas siete fechas. Así que esperamos, como decía recién, poder estar bien, yo físicamente, dignamente el equipo está bien. Falta el tema de volver a retomar lo que tuvimos a los partidos de la primera rueda, yo creo que lo vamos a hacer. Ahora corregimos los errores atrás, se afianzó un poco el equipo. Producto de esas fallas, hemos tenido dos partidos un poco difíciles y se siguen perdiendo goles, digamos, ¿esto es una constante para todos los clubes o simplemente va a ser Magallanes? No sé los otros clubes, pero yo la verdad que uno se preocupa, pero se preocupa más cuando no llega y el equipo llega. Ahora hay que afinar un poquito, tienen que tener un poquito más de tranquilidad, yo creo que también el tema de haber perdido dos partidos que nosotros no teníamos, sobre todo el de Melipilla, tú has estado en todos los partidos y, sí. Y la diferencia la hemos marcado enorme en ocasiones, pero no la marcamos en goles. Exacto. Y a lo mejor ahí titubeamos un poco, pero ya hemos retomado el camino para esta segunda rueda. Si se da la lógica, estamos a 5 puntos, pero si ganamos estamos acá en casa estamos a 2. ¿Dónde están esos 2 puntos? ¿Cómo sucede esto? Esto es una... Hay que ir a Mejillones. Tiene que volver a jugar Iberia, no queda todavía, queda una rueda, lo importante era que cayera, sí. Lo importante era que cayera y ahora ir afianzando, yo creo en el mismo interés de estar Iberia que ganó,
que está junto a nosotros, Barnechea que está un poquito más abajo, así que está bastante reñida la cosa. Profesor Arica Gustavo, muchas gracias, ¿no? Gracias a ti.